vamos a ocupar cinta satinada, que es la misma que ocupamos para las rosas eternas, y una tarjetita con una medida de 7 centímetros aproximadamente. Y así comenzamos a cortar los pétalos. Yo mis tulipanes los armo con 12 pétalos aproximadamente, y dependiendo de cómo quiero que tan grande se vea, le pongo más. Luego procedemos a lo que es hacer un doblez por la mitad para hacer la forma del pétalo, que es hacerle una curva justamente en la parte de arriba, así como se muestra en el video. Y así se van a hacer todos los pétalos. Cuando ya tenemos todos los pétalos cortados, el siguiente paso va a ser hacer una pestañita, justamente así, y sellarla con pues fuego, ¿no? Se sella de esta forma y luego con el encendedor, que es mucho más fácil, hacer la parte redondeada del pétalo, que le da la forma y la sutileza de lo que es un tulipán pues natural. Se hace de la misma forma una pestañita, se sella. Y luego, con mucho cuidado de no manchar el pétalo para que estéticamente se vea mucho más limpio, se van haciendo todos los pétalos con el encendedor. Así, así les tiene que quedar. Luego con listón color verde vamos a hacer lo que son los sépalos y las hojitas. La hoja aproximadamente tiene una medida de 15 a 20 centímetros, eso ya va a depender del gusto pues que ustedes le quieran dar. Luego que las tienen ya recortadas, las doblamos por la mitad y vamos a hacer el corte como si fuera pues una hoja como tal. Lo vamos a recortar en punta, así como se muestra en el video. Ahí hacemos el corte y ya tendríamos lo que es la hojita de nuestro tulipán. Y para que en la parte de abajo no sea mucho más fácil, al menos yo así lo hago, lo que hago es pues recortarle las esquinas. Y a la hora de pegarlo no se pierde la forma. Luego, para que el tulipán se vea estéticamente mejor, no se vea como ese borde de ahí arriba, yo le hago unas hojitas de una medida de aproximadamente 4 centímetros y recorto pues los pedacitos, y luego después de eso los doblo por la mitad, así como se muestra, y los pongo juntos, le hago un corte en medio y luego la forma de una hojita como tal, y así quedaría. Luego que ya tenemos todo listo, tomamos 12 pétalos y comenzamos a pegar y armar lo que es nuestro tulipán. El primer pétalo se pega de esa forma enrolladito, lo más enrolladito que se pueda, porque ese va a ser el centro. Debo de aclarar que el tulipán que yo realizo es como este, que está cerradito y por ende pues no se puede ver lo de en medio. Próximamente vamos a tener ya disponible lo que es los tulipanes abiertos para pues próximos videos. El siguiente pétalo va a ir encontrado, así como se muestra en el video, así les tiene que quedar. Y procuren pues que no queden como muy juntitos, porque si no se les va a perder como la forma. Y el siguiente va a ir encontrado uno con otro, a modo de que el primer pétalo quede en medio. Justamente así que les tiene que quedar. El siguiente va a ir como en medio de los dos, a modo de hacer como una tipo cajita. Y
va a quedar el pétalo de en medio con cuatro paredes, por decirlo así. Y así se van a ir colocando los demás pétalos, buscando siempre la forma redondita que tiene el tulipán natural. Esto para que los pétalos se acomoden, no queden uno encima del otro y tengan al final una forma súper bonita. Y ya por último, pues solo quedaría colocarle y pegarle lo que son los sépalos para que se vea, para mi gusto se ve mucho más lindo, se ven más estéticos y a la hora de que los quieran sacar del papel y colocarlos en un florero se ven súper más lindos, se ven súper delicaditos. Y por último, pues ya solo colocamos lo que son sus hojitas, que yo coloco exactamente una gotita de silicón en medio y posiciono el palito dejando una orillita arriba, esto para que pues se vean más bonitos los tulipanes y se resalten más. Y prácticamente ese sería el tutorial de cómo yo realizo mis tulipanes. Espero que les haya gustado y les sirva de mucho. Pueden seguirme y encontrarme en Instagram como planloversb. Y no olviden darle like, compartir y si tienen alguna pregunta o duda pueden dejarla aquí en los comentarios. Bye.